¿Cómo están, queridos seguidores? Aquí, por supuesto, presentando una edición más de Navegando con Asun Show. Y en esta ocasión vamos a presentar a dos personas maravillosas que nos van a estar contando todo, todo. Y quien va a estar entrevistándolas es Nati Pastoriza. Ellas son Mónica Ismael, ella es cineasta, guionista, productora y va a estar también acompañada de Lucy Yegros, una gran artista. Así que nos vamos directamente hasta la casona a ver qué nos cuentan. Muchas gracias, Margarita. Nuevamente estamos acá en la casona y con dos invitadas que son parte de mi corazón, ambas, ¿verdad? En diferentes historias y etapas de mi vida, ¿verdad? Acá le tengo a mi derecha a querida Lucy Yegros, una artista completa. Estamos hablando hace segundos acá con Mónica. Ella no solamente pinta, hace cerámica, escribe, dibuja. Así que vamos a conocer todo tu universo, Lucy, hoy. ¿Cómo gracias. Estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío, nuestro día acá, ¿verdad? Y acá, a la izquierda, a una de las mujeres, según mi hermano, más sexy de Asunción, ¿verdad? ¿Qué me dice, verdad? Él te puedo asegurar que va a ser primerito de este programa. Gracias. Mi hermano fan de Mónica. Que Mónica. Quiero que me saludes. Cineasta, guionista, fotógrafa, productora. ¿Qué tal, Mónica Ismael? ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias. Un gusto verte de nuevo. Igualmente. Hace poco nomás estuvimos juntas, así que siempre es un placer compartir contigo. Y es que estamos con Lucy, vivos, ¿verdad? Sí, vivos. Sí, para poder de nuevo juntarnos. Sí, acá quieren que ver tu hermoso rostro. Bueno, hoy el motivo, ¿verdad?, de esta reunión de este día tan lindo es conocer sobre un documental, ¿verdad? Un proyecto, un trabajo, sí, ¿verdad?, que están haciendo en conjunto ambos, me corrijo, y que estuve viendo, y es Lucy. O sea, del principio que ya escuché el sonido del agua, todo eso, y mejor no podés, o sea, absorbiste todo lo que es acá Lucy, todo su universo, ¿verdad? ¿Cómo nace eso, Mónica, verdad? Antes de trasladarle a Lucy el tema de la experiencia de este documental. Bueno, yo, o sea, cuando vuelvo del Líbano en el 2009, ¿sí?, yo es como que empiezo a actualizarme un poquito en la escena local, qué es lo que está pasando en el arte, ¿verdad? Sí. Y bueno, y siempre estaba el nombre de Lucy Yegros ahí dando vueltas, ¿verdad? Y a mí, obviamente, me generó ya curiosidad, ¿verdad? Porque sí, yo ya había empezado a hacer un trabajo de investigación sobre arte en Paraguay en los 90 y bueno, decía, pero cómo no puede ser que yo no tenga el honor de conocerla a Lucy, ¿verdad? Entonces siempre trataba de coincidir en los lugares en donde me decían que puede que esté Lucy, ¿verdad? Así que en uno de sus cumpleaños, que bueno, no recuerdo bien en qué año fue, ¿verdad? Pero sí, se hizo en lo de Simón, en la sopa de pescado, Lucy, ¿verdad? En el séptimo piso. Sí, en el séptimo, en donde, bueno, es un local hermoso donde se juntan ahí todos los artistas y ahí tuve esa gracia, ¿verdad?, de encontrarme con Lucy. Y el tema era, ¿yo qué le regalo a Lucy? Porque, bueno, no nos conocíamos, ¿verdad? Y tenía un antiguo ejemplar del Principito. Entonces dije, bueno, voy a regalarle esto, ¿verdad? Porque yo sé que seguro que Lucy ya leyó el Principito, ¿verdad, Lucy? Bueno, entonces me acerco, obviamente le doy las felicidades, le doy el regalo y todo eso, y ahí empezamos a como, bueno, a conectarnos, ¿verdad? Pero ya fue, yo creo que, no sé, me parece que fue una conexión, una afinidad así instantánea. Sí. Y después tenemos un amigo en común que es José Luis de Tona, a quien le mandamos un beso enorme, de hace muchísimos años, amigo de Lucy, bueno, mío también hace como 30 o 35 años, ¿verdad? Y coincidimos también en un té en la casa de Lucy y ahí empezamos a hablar. Y justo era el aniversario de Roa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Lucy, iba a ser. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo que van a ser los 100 años de Roa? Sí. Ella estaba haciendo una bitácora, si no me equivoco. Sí. Entonces yo le dije, a mí me encantaría poder registrar ese proceso, ¿verdad? Que, claro, estás viviendo con Roa, ese acercamiento que tenés con Roa en este momento. Y bueno, y así nació este material que yo te pasé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, lo del agua...
es una cosa que yo fue una de las primeras cosas que pude intuir con Lucy, ¿verdad? Que no hay esa... Se dice que el agua se acomoda al recipiente, ¿verdad? Sí. Como que... Y tampoco no es duro, ¿verdad? No es duro y no puedes tampoco retenerle, ¿verdad? O sea, porque se te escurre, ¿verdad? Entonces, todo ese... un montón su cosmos, ¿verdad? Su esencia, su universo. No te digo que todo, pero parte por lo menos tuve la gracia de poder, sí, entendiendo. Y absorbiendo. Y por eso es que, bueno, el tema del agua en el documental fue para mí así esencial, ¿verdad? Porque creo que es una de las cosas que... No sé si que Lucy me corrija, ¿verdad? Pero no, me parece que... A mí, por ejemplo, sí, me gusta mucho un dicho que está en el Tao Te Ching, ¿verdad? Sí. Que dice... Nada más blando que el agua y vence a lo más duro. Mira, sé como el agua. Claro. Y una vez, y una vez estando en Punta del Este justamente, me entró así las ganas de tirarme en el mar y irme con el agua, ¿verdad? Sí, y me iba ya, me llevaba. Y de repente vino una ola enorme y me tiró hasta la playa. Ahí me desparculé todo, bueno. Y escribí en la arena. Algo que después escribí en una maderita que tenía en casa. Sí. Aunque ya sé que seré polvo, me gustaría ser agua. Entonces ahí el agua siempre te purifica, te mejora, ¿verdad? Sí. Entonces yo estoy muy, muy relacionada con el agua. Y más ahora que tenemos que tener tanto cuidado con el tema del agua, ¿verdad? Sí, que sí. Es, sí. Algunos países sabemos y algunas personas que no tienen acceso, ¿verdad? Nosotros creo que somos bendecidos porque se dice que Paraguay es el país de los ríos. Me dijo una amiga justamente que vivía en Suecia y ella tenía, en Suiza, perdón, y tenía la opción de vivir en cualquier otra parte del mundo. Y yo le decía, pero ¿por qué no te fuiste en un lugar donde hay mar, qué sé yo, tenés Brasil? Me decían, vos no te das cuenta que Paraguay es el país de los ríos, a mí me gusta por eso, yo por eso elegí y es mi segundo hogar. Paraguay. Qué lindo lo que dice, ¿verdad? Sí. O sea, eligió por el agua. Por el agua, sí, sí. Prácticamente hoy día es un lujo. Mira, cuando yo era chica, el arroyo Mburicaomi, pasa ahí en la esquina de mi casa, ¿verdad? Y daba unas vueltas así hasta la casa de mis abuelos, que era ahí en la calle Lira. Era como una... ¿Qué te voy a decir? Tenía mucho patio esa casa. Y nosotros nos íbamos y nos bañábamos ahí en el agua. Y ahora es imposible. No. Pero yo hay veces voy con un grupo de gente ahí de Recoleta y recogemos la basura que hay, limpiamos. Sí. Varias veces ya hice eso. Sí, muchos, ojalá que muchas personas se sumen a esa iniciativa, ¿verdad? De ir limpiando eso. Ir limpiando, eso, ¿verdad? Sí, esos pequeños espacios. Eso sería muy bueno. Inclusive ahí cerca de casa tenía un agujero así porque tranquilamente sobre el arroyo, ¿verdad? Construyen. Sí. Y entonces yo le dije a la señora de al lado, le digo, pongan unas cosas de hierro. Sí. Porque había una señora que se iba y por ese agujerito tiraba su basura. Yo la perseguí varias veces y le digo, mira, si vos querés, poné tu basura en mi lugar ese donde se tira la basura, ¿sí? Ya que vos no tenés, poné ahí, pero no tires más en el agua, hay que cuidar el agua. No, y el tema, eso es cierto, de lo de la basura, ¿verdad? Cuando pasa el tema de los raudales, normalmente, vos me decías la vez pasada que tendemos a culparle a la municipalidad y qué sé yo, pero sin embargo, creo que las personas, cuando, como dice Lucy, son conscientes de que tienen que su basura poner en el lugar que corresponde y no tirar en cualquier lado para que después justamente cuando llueva suceda lo que pasó, bueno. Eso es muy importante siempre enfatizar, ¿verdad? Por más de que de repente a veces pueda incluso sonar que uno quiere ser pesado con el tema, pero que se le multe al que tire la basura en la calle, me parece que cuando le duela su bolsillo, bueno, ahí va a aprender, me parece. Sí. ¿Vos sabés que ese es un plan? Acá un ratito, un paréntesis, ya que llegamos a esto. Que vos en cualquier país que te vaya, ¿verdad? Sí. Vos tirás y una multa. Una multa, claro. O sea, te toca el bolsillo. Hasta si se te cae en la calle un cigarrillo, lo que sea, viene el policía y dice, en Alemania es tremendo, no puedes tirar nada. A mí una vez me retaron, en alemán no entendía nada, cuando recién llegué. Pero se me cayó el pasaje, ¿viste? La boletita. Vos sabés que me siguió el policía y chuchuchuchu, me hablaba en alemán, cuando yo no entendía nada. Y había dicho que era por el papelito que se cayó, decimos.
Bueno, y eso es genial, así únicamente la gente se educa. Y yo creo que acá debería existir, tipo, lastimosamente, una suerte de comité, de comisión, como hay esa comisión antigarrote, ¿verdad? Que haya también esa comisión de antibasura, no sé, sí. ¿Verdad? Y no, y los propios ciudadanos luego deberían hacerle pasar vergüenza. Se le graba, antes creo que había luego gente que grababa el patio, no sé qué, cuando fue el tema del dengue, ¿verdad? Y se le escrachaba. Si tenía el tema social. Es que no hay instrucción cívica. Cuando yo era más joven, en la escuela se enseñaba, en el colegio se enseñaba instrucción cívica. Y ahora no se enseña más. Y la gente no respeta. Entonces yo pienso que inclusive a través de estas exposiciones que vos haces o encontrarse con quien sea, ¿verdad? Y tratar a través de este medio de inculcar eso, ¿verdad? Claro, me parece hasta genial porque digo que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Y siempre digo, soy pesada a veces con mis hijos también. Mm. Miren, y vos sabes que tiene resultado porque mi hijo más chico ya le hace pasar pelada a alguien, ¿verdad? Y a veces tengo miedo porque él se va y le va a decir, ¿verdad? Y va a sentir, ¿verdad? Pero ya con el mayor ya tenemos eso, que vas en tu mochila, claro. En tu mochila y cuando llegas a casa, tiras. A casa, claro, que claro. Eso sí, vamos a llevar al contenedor que está afuera. Sí. Es todo una situación. Pero volviendo al documental. Sí. ¿Verdad? Volviendo al documental, ¿verdad? Muchos colores, como sí, siempre, sí. ¿Verdad? ¿Cómo nace esa conexión a nivel de documental entre ustedes? Ya nos contaron que hubo una conexión inicial, ¿verdad? ¿Y cómo se logra? Yo hoy veo una amistad prácticamente muy sólida. Sí, sí, sí. ¿Cómo se logra que sea tan natural ese documental? Porque no es un documental así como que muy cortado, muy editado, o sea, no poco nada que sé, ¿verdad? Y Lucy, un poquito, yo no sé, ¿te torturé, Lucy? ¿O no? ¿Te sentiste cómoda? No, me sentí muy incómoda. Además, José Luis andaba por ahí también, sí. Y otro amigo nuestro que después la señora no sabe cómo le cerruchó, porque había sido que se pasaron, cuando volvieron en ómnibus a Areguá, sí. se iban hablando los dos y él se pasó. Y llegó, por supuesto, más tarde. ¿Qué es lo que hacías ahí en la Recoleta? ¿Qué sé yo? A Bruno sí. Schachner. En fin. Ligó ahí. Pero yo creo que se da más dentro de un contexto lúdico con Lucy, un contexto relajado, ¿verdad? Porque si es que, por ejemplo, uno a veces de repente puede ser que no tiene ganas o está de mal humor y qué sé yo. Bueno, todas esas cosas nosotras tenemos muy en cuenta, ¿verdad? Claro, y tenemos esa confianza de poder decirnos, bueno, ¿sabes que hoy no estoy cansado? ¿Qué sé yo? Bueno, y siempre las filmaciones se daban en ese contexto, en un contexto, claro. Sí, como estar en entre casa, ¿verdad? Claro. No esa cosa así montada y impuesta y qué sé yo, era bien fluido todo, espontáneo, sí, etcétera. Eso. Por el mes mundial del arte, sí. Vamos a estrenar la serie documental que se llama Originarte. Y obviamente va a estar el capítulo, uno de los primeros capítulos va a ser el de Lucy, que es el que vamos a estar presentando, también con el de un gran amigo de ella, ya fallecido, el querido Gustavo Beckelman, sobre las obras que salieron en La Última Horneada, es lo que así se llama el documental. Sus discípulos pudieron hacer en su taller antes de que se desmonte el horno, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ahí tenemos también parte de Lucy en ese documental, en el documental de Gustavo. Sí. Y posiblemente el documental sobre Julio González, uno de nuestros dibujantes de los años 80, grandes dibujantes. Alias J. Marini también, tiene varios nombres, nuestro amigo. Sí, según dicen, creo que fue uno de los mejores dibujantes en los 80, ¿verdad? No, pues mira, tenés que hablar con papá. O sea, que te va a ayudar mucho en ese rubro. Sí, sí. Entonces yo cuando estuve en Madrid tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, ¿verdad? Y de eso salió un documental y va a formar parte también de la serie documental. La idea es poder lanzar por lo menos 8 capítulos este año, sí. Y que podamos tener ya cada temporada varios capítulos de esta serie, que es lo que va a ser el estreno este día. El año pasado te estaba llamando por el lanzamiento de tu libro, sí. ¿Verdad? Que me encantó. Y yo te dediqué, O sea, que lastimosamente los materiales no llegó. No llegó. Voy a preguntar a Fernando, porque él creo que tiene. No, pero de todas maneras yo te hago llegar otro, y uno para Jesús, porque yo lo quiero mucho. Tu hijo es divino. No, el de los gatitos. Sí, Lucy le conoce de la panza. Sí, Jesús, sí. Así que...
vamos a decir. Es divino. Así que, bueno, acá algún mensaje, Lucy, ¿verdad? Porque acá me están diciendo de que ya nos tenemos que ir yendo. Pero no va a ser la primera entrevista, les cuento. Vamos a hacer otra vez una otra entrevista, ¿verdad? Más a profundidad cuando vos nos digas también, Moni. Incluso podemos ver, ¿verdad? Esta es la forma de irnos a la casa, lo de Lucy. Claro, no hay problema. Coordinamos, ¿verdad? Si quieren venir, encantadísima. Yo creo que ahí sacamos la esencia de lo que es Lucy, ¿verdad? Sí. Contigo y revivimos. Vamos a hacer un capítulo especial. Eso con mucho gusto. Con mucho gusto. Lucy, algo que quieras decir a la gente que, mira, vos nunca parás. Y hay gente así de menos de 20 años que te dice, estoy aburrida, no sé qué voy a hacer, ¿verdad? No, yo no me aburro luego. ¿Sabes qué? Lo primero que hago luego salgo en mi pequeño patio a estar con las plantas, porque ese contacto con la naturaleza, guardar semillas, plantar, me encanta. Y aparte de eso, de vez en cuando, viste, le doy unos colores a telas o papeles, porque yo no tengo ningún título así como la gente que estudió, digamos. ¿Arte universidad? Sí, yo nada, 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 prácticamente autodidacta, ¿verdad? Pero de todas maneras, te agradezco muchísimo. Y yo creo que estos medios son muy buenos porque va para mucha gente. Claro, llega a muchos hogares. A muchos hogares. Llega a muchos hogares y sumamos con las redes. Claro, claro. Moni, ¿algo que quieras decir a toda la gente que está viendo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Y sí, lo de, como me decía mi hija, qué bueno sería que otros, mi hija tiene 21 años y vio el documental de Lucy. Me dice que qué bueno sería que los niños y los jóvenes así también de mi edad le conozcan a Lucy, porque gracias a Lucy, ella tiene una forma particular de maquillarse los ojos. Y ella de manera entonces ella dice que bueno, es, ahora ya no nos miramos a los rostros, a los ojos cuando hablamos, porque estamos muy acostumbrados a tener el móvil, a mirar hacia abajo. Entonces ella es como que te invita a mirar a los ojos cuando uno habla. Y mi hija me decía que bueno sería que ese mensaje, porque es algo que a mí se me quedó y se me va a quedar para siempre. Y entonces ella ya se hace dibujitos, no se hace el puntito, se hace otros dibujos, ¿verdad? Entonces por eso, bueno, sí, yo le invito a la gente que conozca, que se anime a conocer a nuestros artistas y a lo que hacen, ¿verdad? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo que nuestros artistas hacen, ¿verdad? Porque realmente vale la pena y sus trabajos son alucinantes, eso. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Lucy. Y que viva el Paraguay. Y que haya mucha paz, mucha armonía y que la gente respete los caudales que van. Sobre todo también, viste que en el lago Ipacaraí estaban poniendo más tierra, qué sé yo. Y matando humedales. Y respetar los humedales porque son muy importantes. Así es. Bueno, ese es mi mensaje, respetar, porque así vamos a tener por mucho tiempo buena agua. Así es, el agua, un factor claro, más importante y vital para nuestra vida. Sí. Yo agradecidísima. ¿Tá? Sin no podemos vivir. Así mismo. Nuestro cuerpo tiene muchísima agua y si le ponemos aguas contaminadas, no es bueno para la salud. Así mismo. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Gracias. Yo me siento honrada con dos mujeres increíbles. Y bueno, va a ser hasta la próxima. Gracias, Margarita. Vamos contigo. Hola, amigos, ¿cómo están? Y hoy me encuentro con una persona muy, pero muy especial. Ella es Janina Kopansky y es asesora de imagen y aparte de eso tiene otros títulos que ella misma nos va a estar comentando y hoy va a abordar un tema muy, pero muy importante. Es sobre el amor propio. Así que atentas todas las mujeres ahí, desde sus casas. Con ustedes, Janina Kopansky. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy feliz. Gracias, Margarita, por la presentación. Realmente me siento como en casa. Y bueno, vamos a abordar un tema, algo bastante tradicional, muy escuchado, que es el amor propio, el cual está un poco romantizado inclusive, ¿verdad? Bueno, yo me encargo mucho de asesorar muchas mujeres, también me encargo de potenciarlas, ¿sí? Porque es algo bastante integral, algo muy importante. Y como te estaba comentando antes detrás de cámaras, alguna vez todos tuvimos que automotivarnos, salir de nuestro día a día, queriendo mejorarnos, pero no tenemos los recursos emocionales para eso. Entonces la asesoría de imagen lo que hace también de manera integral
es potenciar justamente nuestros lados más beneficiosos. Es decir, tenemos que intentar mediante nuestra imagen personal sentirnos conforme con quienes somos y a través de eso ganarnos nosotros mismos nuestra propia autoconfianza, ¿sí? Así como te estaba comentando Margarita antes, seguramente que te habrá tocado tener que trabajar un día que no querías, que no tenías energía, ¿sí? Así mismo, muchas veces. Sí, exactamente, sí, claro. O tuviste mismo que dar fuerza a una amiga o a tu mamá. Y mostrar siempre la mejor cara, la por mejor supuesto. Cara, claro, sí, claro. Claro. Entonces, en el plano laboral como en el plano familiar tenemos a veces algunos problemas que hacen que justamente nuestra imagen se vea debilitada, pero a partir de la asesoría integral de imagen lo que hacemos también es justamente hacer un análisis de nuestras fortalezas, qué es lo que a mí me queda bien, cómo me siento mejor, qué tipo de ropa resalta más mi color de piel para que yo también brille en el... Porque así como nosotros nos vemos, también nos ven a nosotros, ¿sí? Claro que sí, sería de acuerdo a de repente la estatura, el color de piel, claro. O si de repente, bueno, uno está un poquito más rellenadita, un poco más flaquita, sí. O sea, tiene todo que ver, ¿verdad? Así es, de hecho que la belleza realmente no tiene un estándar, no hace falta ser de cierta medida, ni de cierta altura. Ni de cierta edad tampoco. Ni de cierta edad, nosotros tenemos que amarnos así como somos y demostrarnos a nosotros mismos, darnos esa oportunidad de colocarnos esa ropa que tan bien nos hace, pero no es solamente la ropa, sino es la actitud con la que vestimos la ropa. Exactamente. Sentirnos dentro del traje, no hace falta tampoco tener dinero para vestirse lindo, para colocarse un accesorio que llame un poco la atención, que nos haga sentir un poco más seguras. Entonces de eso se trata, Margarita. Disculpame que te interrumpa, sí. Pero justamente esto es muy importante lo que acabaste de decir, ¿verdad? Sí. Que muchas veces, muchas jóvenes, de repente, bueno, no cuentan con el dinero suficiente, uh-huh. Por ejemplo, para estar acorde a un lugar donde tienen que ir. ¿Qué es lo mejor que ellas pueden hacer sin tantos recursos de repente para poder verse también bien? Bueno, en realidad lo que yo siempre recomiendo es que utilicemos los colores más clásicos. Por ejemplo, yo siempre digo que el negro es mi color feliz. No sé si te pasa. Sí, o sea, que la siempre. Gente dice, ¿por qué todo sí. negro? Y en realidad el negro es un color sumamente elegante, ¿verdad? Sí. A lo que voy es que... no hace falta ir a un shopping de compras, uh-huh. No hace falta tener demasiado dinero para comprar algo que nos siente bien. Lo primero es colocarnos, probarnos aquello que nos deja cómodas, por sobre todo, ¿verdad? No hace falta algo que nos esté apretando todo, es decir, algo con lo que yo me sienta bien es en primer lugar la mejor elección y no hace falta... ir a ningún shopping ni tampoco gastar o quedarnos debiendo mucho dinero por vestirnos algo que al final posiblemente ni siquiera nos queda bien, ¿verdad? Entonces, claro. No es cuestión también de gustos, ¿sí? Claro que sí, porque hay personas también, ¿verdad?, que de repente no les gusta mucho, bueno, tienen que irse a una fiesta elegante, sí, sí. ¿Verdad?, y no quieren usar vestido. ¿Qué le recomiendas a esas personas que de repente no quieren usar vestido? ¿Qué pueden ponerse para que igual luzcan súper elegantes y que se sientan cómodas y bien? Bueno, en realidad que algo que a mí me encanta de esta tendencia 2022 es que está de moda los trajes. Están de moda los trajes y, por ejemplo, veo novias que utilizan pantalones. Eso, por ejemplo, es algo totalmente revolucionario, totalmente, lindo, sí. Cómodo para la novia, ¿verdad? Claro que sí. Para mí es una aventura, la moda es una forma también de evolucionar y nos damos cuenta de que hoy en día las mujeres cómodas se ven más felices. Entonces, no hace falta un vestido hoy en día para una novia. Con un enterizo o un mono, yo ya veo gente que se casa y súper lindo. Me quedo fascinada con esta nueva tendencia. Qué maravilla, sí. Querida Janina. Todo lo que Janina nos está contando realmente, yo estoy aprendiendo también, ¿verdad? Y me gustaría saber, por ejemplo, Janina, ¿qué le decís a aquellas mujeres de más de 40 años, ¿verdad? Que de repente están viendo y dicen,
bueno, yo este ya no quiero usar porque se me nota esto o porque o por aquello, ¿verdad? O más de 50 años, una persona ya, ¿verdad?, con una cierta edad que tiene algo que ver con un escote, con un cuello, con una manga, que no quieren mostrar mucho el brazo o de repente las piernas. ¿Qué le recomendás a las señoras hermosas que están viendo de más de 40 años? Bueno, en primer lugar les digo que yo estoy abierta siempre a aconsejarles, ¿verdad? También voy a colocar aquí mis redes sociales y mi número de teléfono para poder asesorarlas. Exactamente. Porque es muy importante, es muy genérico y también a mí me encanta que cada mujer me cuente, por ejemplo, cómo es su vida, qué hace en el día a día. Entonces así también yo sé cómo recomendarle a ella su vestimenta para que ella esté cómoda y también para los eventos importantes, porque muchas veces me dicen, bueno, ¿qué me pongo? Porque es de día un bautismo y no sé bien sí. Qué color va a quedar bien. Es tonto. Entonces, para poder aconsejarles bien, yo les recomiendo entonces de que también me puedan contactar para que entonces yo pueda de manera integral darles una solución. Exactamente, así que para una atención personalizada de Janina Kopansky, ¿puedes llamarla al número? Vamos a poner las redes sociales, ¿te parece, sí, Margarita? Las redes sociales, sí, 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 y tu sí. Número de teléfono. Correcto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Todo queremos saber, ¿verdad? Porque realmente yo al salir de aquí ya voy a estar preguntándote sobre gracias. Justamente un evento que tengo muy wow. Importante y claro, no, que quiero gusto. Saber cómo voy a verme más linda. Si también con el pelo suelto de repente, claro. O el pelo recogido, sí, sí, o sí. Hacerme ondas, ¿verdad? Todo eso tiene todo que ver eso, con el vestuario, ¿verdad? Todo tiene que ver, pero no se olviden que lo más importante es estar seguras, uh-huh. Amarse, preservarse, sentirse completamente libre. Seguras, libres. Claro. Sí, sí, ese es el código de la vestimenta, no importa lo que te pongas, sino la actitud con la que te pongas. Claro que sí, justamente de eso que hablabas del amor propio, ¿verdad? Sí, sí. Es justamente de sentirnos cómodas con lo que nosotras llevamos con actitud y no hace falta que sea una ropa de marca. Así es. ¿Verdad? Así es. De no repente. Hace falta, no hace falta. Es la actitud con la que llevamos la ropa, ¿verdad? Así es. Qué gusto tenerte, Janina, una vez más aquí. Pero por supuesto que todo esto es bastante extenso, sí, lo que vas a preparar es. También en un próximo capítulo para nosotras, porque queremos saber justamente todo sobre la asesoría de imagen. Y dijiste un nombre medio raro hace rato que no quería equivocarme yo, pero contanos un poquito lo que dijiste que también sí, eres, cómo no. O sea, que también está analista, ejerciendo. Sí, analista de comportamiento, ¿verdad? Que es también una tendencia de acuerdo a lo que es analista de comportamiento. La asesoría en sí lo que nos ayuda también de manera integral a través del análisis del comportamiento es que justamente nosotras generemos nuevas conductas que corten aquellas que estamos posiblemente estancando, que nos están, digo bien, estancando como personas sí. Para evolucionar a nuestra mejor versión. Por eso es una asesoría bastante integral, no solamente del plano de la imagen, del maquillaje y todo eso, sino claro, también corporal. Por dentro, porque las mujeres somos un mundo, siempre digo, tenemos demasiados sentimientos en todas partes, le ponemos sentimiento a todas las cosas que hacemos. Entonces muchas veces esos puntos hay que perfeccionar para que nuestra imagen sea súper optimizada. Así mismo, es. Querida Janina. Bueno, si querés enviar un mensaje a todas las mujeres que ¿cómo te están no? viendo claro ahora. Que sí, claro que sí. Bueno, yo tengo allá a mi mamá y a mi abuela, a mis primas, a mis tías, todas ellas que son la fuente de mi inspiración día a día para ser una mujer súper empoderada, ¿verdad? Así que por ellas les mando un beso gigante. Espero que tengan todas las señoras, las chicas, muy buenas noches y que, por sobre todo, se amen a ustedes mismas. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima edición. Bueno, y así una vez más disfrutando con ustedes un domingo en familia, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por seguirnos y apoyarnos siempre. Síganos en nuestras redes sociales como @AsunShowPY y AsunShow en Facebook. Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos.
es tan extraña y fugaz. Su eterno desafío es volver a comenzar la vida de un bohemio. Es un misterio en su andar, su misión cada día es volver a conquistar. Noches enteras con pluma de oro escribe versos de amor a un amor que no sabe si existe, pero anhela y lo desvela. Casi embriagado le canta la vida con bellas melodías que lo hacen recordar a la musa que lo inspira. Volver a empezar. De un bohemio es triste en su despertar, su eterno desafío es volverse a enamorar. La vida de un bohemio es tan extraña y fugaz, solo un nuevo amor lo impulsa a suspirar. Noches enteras con pluma de oro escribe versos de amor a un amor que no sabe si existe, pero anhela y lo desvela. Casi embriagado le canta la vida con bellas melodías que lo hacen recordar a la musa que lo inspira. Volver a empezar.